Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de este su espacio de noticias al día. Iniciamos con lo relacionado al vecino estado de Tlaxcala y dentro de la información de interés general emite Instituto Tlaxcalteca de la Cultura convocatoria para la Muestra Estatal de Teatro 2018. Instituto Tlaxcalteca de la Cultura presentó en conferencia de prensa la convocatoria de la 13ª Muestra Estatal de Teatro 2018 al realizarse del 4 al 11 de agosto. La jefa de gestión del ITC, Marlene Valdés, detalló que para esta edición se invitó a los creadores teatrales de la entidad para que organicen el encuentro. Creemos que hay que involucrarlos no solamente brindándoles eventos o las actividades, sino haciéndolos corresponsables con las instituciones para que a través de su experiencia, de su conocimiento y de toda la creatividad y nuevas propuestas que tienen, pues puedan a través de estos proyectos compartirnos y hacer crecer pues todas las actividades que se llevan a cabo en el estado. El coordinador de la muestra, Sergio Yair Méndez, habló sobre las fases de la muestra para llegar a nivel nacional. La dinámica de este proyecto es, se presentan en la muestra estatal de teatro y de ahí vendrán unos jurados a elegir a una propuesta que nos representará en la zona centro de nuestro país, que son 8 estados. Y de ahí el ganador se irá como representante de la zona centro a la muestra nacional de teatro. Este año las obras participantes y talleres teatrales llegarán a comunidades más lejanas de la entidad para generar un nuevo público. Previo a la muestra habrá diversas actividades como talleres y mesas de diálogo para artistas locales. Se prevé la participación de más de 6 grupos de Tlaxcala con géneros libres, número similar al de 2017. Por otra parte, promueve IMSS Delegación Tlaxcala una vida saludable mediante el programa Atención Social a la Salud. Con el propósito de promover estilos de vida saludables entre la población, la delegación en Tlaxcala del Instituto Mexicano del Seguro Social desarrolla el programa Atención Social a la Salud. Se trata de una estrategia que difunde actividades físicas y recreativas, así como orientación nutricional para el control de peso. Para ello, los derechohabientes asisten de manera periódica a terapias y consultas una vez que el doctor familiar identifica algún padecimiento. Nayeli García es parte del programa y explica los avances que ha tenido en su vida personal. Sí, porque yo padezco depresión y ansiedad, entonces el medicamento me hizo subir mucho de peso. Y entonces, como pasamos con la nutrióloga, ella nos ayuda mucho, y la licenciada psicóloga de nutrición nos ayudan mucho. Además de prevenir y controlar enfermedades en su mayoría crónico-degenerativas, el programa brinda ayuda psicológica integral. María Cristina García es otra de las pacientes. Sí, no, bastante, bastante. Veo que hay yo me veo muy amorosa, muy comprensiva con todas las personas. Con mis nietos, con mi esposo, mis hijos, soy otra persona. La tarde del miércoles, Nayeli y Cristina García, junto con otras derechohabientes, presentaron su testimonio en el Teatro del IMSS. En la entidad son 400 personas inscritas en el programa. Cambiando de información, dentro de lo educativo avanzan alumnos de Nativitas en primer maratón de matemáticas y de letreo de inglés a nivel estatal. En días pasados, autoridades municipales y educativas reconocieron a los alumnos Ana Karen Álvarez Meneses, Julio Pérez Casas y Brisa Giovanna Jiménez de la Escuela Primaria Patria y Libertad de la comunidad de Jesús Tepactepec, perteneciente al municipio de Nativitas, por su clasificación a la etapa estatal del primer maratón de matemáticas, así como Emiliano Sartillo San Pedro, César Vázquez Macuil y Milka Allende Cabrera de la misma institución educativa, por avanzar a la etapa estatal de deletreo en de inglés del Programa Nacional de Inglés, PRONI,
lo cual refleja el compromiso de directivos y docentes por mejorar la educación de los niñas y niñas nativitenses. Continuando con más de la información y dentro de lo correspondiente, pues también algunos de los municipios hasta donde llega la señal de este canal dentro del vecino estado de Tlaxcala, recupera 6 autos robados en Ixtacuizcla, Teacalco, Papalotla, Nativitas y Yauquemecan. La Comisión Estatal de Seguridad, la SES, a través de la División de Operaciones, recuperaron 5 vehículos en diferentes demarcaciones y que contaban con reporte de robo mediante despliegues operativos y utilización de tecnología. Los vehículos recuperados fueron una camioneta marca Ford tipo Lobo modelo 2005 color roja, una motocicleta marca Itálica 2013 color gris con negro, una Ford tipo Courier modelo 2008 color gris, un Volkswagen tipo Jetta 1989 y una camioneta marca Nissan tipo Estaquitas modelo 2010 color blanca, mismas que fueron ubicados en los municipios de Ixtacuizcla, San José Teacalco, Papalotla, Nativitas y Yauquemecan y puestos a disposición ante la autoridad competente. Por otra parte, cambiando de información, y dentro de los municipios del octavo distrito y de la región, incrementa Sedena y federales operativos contra el huachicol en Coronango. El comisariado de Seguridad Pública de Coronango, Miguel Ruiz Durán, dio a conocer que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena y de la Policía Federal, en últimas fechas han intensificado los operativos de vigilancia en zonas por donde cruzan ductos de petróleos mexicanos Pemex en aquel municipio, con la finalidad de evitar más casos de ordeña de combustible, principalmente en zonas de la Junta Auxiliar de San Francisco Ocotlán, que es en donde se tiene el registro de paso de infraestructura de Pemex. Asimismo, resaltó que la Policía Municipal de Coronango también ha dado resultados en el combate de este delito del orden federal, al detener a 40 personas, así como un total de 40 unidades utilizadas para dicho ilícito. En otra de las notas, seguro agropecuario catastrófico se aplicaría en Coronango y 6 municipios más tras las afectaciones por las lluvias. José Luis Sánchez Guzmán, jefe del programa de planeación de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, en la entidad, confirmó que las afectaciones por lluvias en el estado de Puebla en forma preliminar ascienden a más de 300 hectáreas de cultivos, principalmente de hortalizas, por lo que una vez que se tengan cuantificadas las afectaciones, se hará uso del seguro agropecuario catastrófico que asciende para este año a 284 millones de pesos y con el que se tienen aseguradas hasta 1 millón de hectáreas agrícolas en el estado de Puebla, siendo los municipios de Amozoc, Tepeaca y Acatzingo, además de San Martín Texmelucan, Aclixco, Coronango y San Andrés Cholula, donde se aplicarían dichos recursos derivado de las precipitaciones que se prevé continúen. Y por supuesto, dentro de lo que era uno de los temas que anteriormente, pues bueno, ya le veníamos dando a conocer por las lluvias, las fuertes lluvias que se habían registrado en días anteriores. Por otra parte, se registra fuerte olor a gas en drenaje de la zona centro de Xóxtla. La noche de este miércoles, la Dirección de Protección Civil Municipal de San Miguel Xóxtla atendió un reporte de emergencia por un fuerte olor a gas en el drenaje de algunos barrios del centro de aquella demarcación, y es que fue alrededor de las 21:45 horas cuando elementos de la dependencia verificaron la zona y dispusieron a realizar el lavado de la red de drenaje, principalmente en la calle Domingo Arenas, donde los pobladores percibieron un fuerte olor a combustible, dando aviso a las autoridades. Por su parte, y mediante sus redes sociales, Protección Civil Estatal confirmó que después de la intervención en las tuberías, se disipó el tufo a gas y por la mañana se realizó nuevamente limpieza en el drenaje con el equipo especializado que aportó la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla, el CEAS. Pues, en otra de las notas, continuando con más de la información dentro de lo correspondiente a algunos de los municipios del octavo distrito y de la región, denuncian al alcalde de Juan Cebonilla por omisión en linchamientos. De acuerdo a una publicación de La Jornada de Oriente, un grupo de pobladores del municipio de Juan Cebonilla interpuso en días pasados una denuncia en la Fiscalía General del Estado contra el alcalde Filemón Aguilar por incurrir en el delito de omisión por el linchamiento del taxista Justo Morales Daniel, ocurrido el pasado 11 de febrero en la Junta Auxiliar de San Gabriel Ometoxtla. Asimismo, exigieron la liberación del activista Giovanni Cadena,
quien se encuentra encarcelado desde la semana pasada por presuntamente incitar a la violencia, y advirtieron que no dejarán instalar ninguna casilla electoral para los comicios del próximo 1 de julio si no lo liberan y dan solución al problema de la inseguridad en el municipio. Pues acusaron que el presidente municipal hizo caso omiso a las exigencias de dar una mayor seguridad a toda pues la población. Pues ahí esta situación que se vive allá en Juan Cebonilla. Por otra parte, por duplicar registros impugnó PRI 50 candidaturas en diferentes municipios, entre ellos Calpan. El representante legal del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, Mario Conde Rodríguez, dio a conocer que se impugnaron 50 candidaturas a presidentes municipales y diputados locales por duplicar su postulación en otros partidos políticos. Al respecto, señaló que ya se inició un juicio de revisión en la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego que detectaron que algunos candidatos solicitaron su registro en el PRI y al mismo tiempo en otras fuerzas políticas, lo cual viola el artículo 200 bis del Código Electoral del Estado. Finalmente, y sin revelar nombres, manifestó que los aspirantes que se encuentran en dicha situación pertenecen a diferentes municipios como San Andrés Calpan, San Martín Texmelucan, Jomotla, entre otros, por lo que de aplicarse la ley solo se daría de baja al candidato a la presidencia municipal, respetando a los integrantes de la planilla de regidores. Pues hay también todo esto que pues no debería de extrañarnos que suceda, puesto pues que en cada elección es prácticamente algo similar. Por otro lado, catea Fiscalía, Oficinas Operativas y Comandancia de Texmelucan, en seguimiento a investigaciones por la detención de personas y mandos de San Martín Texmelucan, la Fiscalía General de Puebla desarrolló cateos en oficinas operativas y comandancias del municipio en busca de registros, archivos, información y videos para profundizar en las indagatorias que se siguen sobre la operación de quienes se desempeñaban en labores de seguridad, por lo que con una orden de cateo se intervino en la Dirección de Seguridad Pública, en la Oficina del Comisario, la Oficina de Control de Detención, la Unidad de Análisis, el Centro de Control y Comando, el Juzgado Calificador y el Banco de Armas, obteniéndose los siguientes indicios: 7 equipos de cómputo, una laptop, un sistema de grabación interna de cámaras de videovigilancia de las instalaciones, 3 biblioratos con partes de novedades e informativos, y dentro del banco de armas se ubicaron más de 110 armas de fuego que serán integrados a los expedientes de la autoridad judicial. En otro de los temas, también dentro de lo correspondiente a aquella zona, policías aseguran unidad y lesionan a presunto halcón en Texmelucan. Un par de jóvenes que presuntamente resguardaban una camioneta con huachicol en la colonia La Purísima arremetieron a balazos contra policías estatales, quienes repelieron la agresión, hiriendo a uno de los presuntos halcones en una pierna, quien dijo llamarse Luis, de 23 años de edad, y trasladado a un hospital de la ciudad de Puebla, mientras que el otro sujeto logró huir del lugar. Y cambiando de municipio, federales recuperan en Huejotzingo camión con reporte de robo. Este jueves, en un recorrido de prevención al delito, elementos de la Policía Federal, Estación Zaragoza, lograron recuperar un camión reportado como robado en las instalaciones del C5, el cual fue abandonado en las inmediaciones del Boulevard Aeropuerto, esto en el municipio de Huejotzingo. Tras el aseguramiento, el camión tipo caja internacional color azul con placas de circulación 498 AF8 del SAF fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. Y ya para ir concluyendo con nuestra emisión de este día con la información, trabajadores acusan despidos injustificados en empresa de Huejotzingo. La mañana de este viernes, un grupo de trabajadores de la empresa Open Technology Trading se concentraron en las afueras de la empresa con la finalidad de aclarar su situación laboral, pues señalaron que solo les dieron vacaciones sin goce de sueldo, las cuales se han prolongado por tiempo indefinido porque presumen ya está en bancarrota la cromadora de partes automotrices, por lo que los trabajadores solicitaron la intervención de la Secretaría del Trabajo para mediar con la empresa
y ser liquidados conforme a la ley. De esta manera hemos llegado a la parte final de este espacio informativo de Noticias al Día. Les recuerdo, nos acompaña cada lunes, miércoles y viernes alrededor de las 9 de la noche. Por supuesto, también nos visite, nos sigue en redes sociales, nos encuentra como Garco Producciones, principalmente en YouTube y en Facebook. Y si en dado caso, pues usted ve algunas de las repeticiones pues al día siguiente, pues bueno, es precisamente porque se queda programado esta emisión o la emisión que normalmente realizamos durante el horario y días normales u oficiales. Y bueno, pues posiblemente al día siguiente usted vea en transmisión de Metrópoli Televisión esta emisión de Noticias al Día. Así es que bueno, pues no hay pierde para que desconozca de la información que aquí le presentamos en este espacio informativo. Me despido esperando tenga un gran fin de semana y por supuesto nos acompañe en nuestra siguiente emisión. Esto fue todo. Pásela muy bien, que tenga un gran fin de semana. Esto fue Noticias al Día.